La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, soc Lorenzo Macías, Lorende, DJ i productor de Benetuser, nascut a València en el 77. Molt bé, Lorenzo, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i abans de començar, felicitar-te per este premi a tota la teva trajectòria que rebràs de mans de 3D10. Moltes gràcies. Molt bé, doncs precisament no, per tots aquests anys fent el que més t'agrada, que és fer música, anem a fer una repassadeta a la teva trajectòria. I tinc entès que això comença en Benetuser. Bueno, tu te mudes a aquesta ciutat en 7-8 anys, era? Sí, 7 o 8. En 7 anys, crec que... Sí, 7 anys. Els meus pares estaven treballant per la zona, els meus tios estaven visquent a Benetuser. I res, ens anaren allí molt xicotets. I diguem que una volta ja aterres en esta localitat, un dels teus primers amics seria el Nars, no? Tinc entès, i a partir d'ahir és quan tu entres en contacte amb... Sí, i Nar, que és... segueix sent el meu millor amic, i bé, els dos, mano a mano, varen rebre unes cintes d'un xaval d'Alacant, i res, crec que ens agradava molt el graffiti, la música y res, fins ara. Allá por los 90 me pasaron unas cintas de Randy MC, Public Enemy, y así es como empezamos en el mundo este del rap y del hip hop. Primero como pintores de graffiti y después empezamos ya con la música. Aún recuerdo los cientos de viajes a Valencia, a la tienda Dosis, a comprar música, vinilos, CDs... Recuerdo también los playbacks de la falla Juventud haciendo de Jungle Kings y las innumerables tardes en su casa buscando samples para intentar hacer música. Una vez que formamos el grupo, él enseguida se puso en las tareas de DJ y productor y desde entonces no ha parado de grabar, producir y ayudar a gente. Porque no se puede ser más real, auténtico y buena persona que es Lorendi. Gracias, un saludo. Bueno, te ha dicho prou, ¿no? Sí, os bien quedas. No, pero muy bien, sí. Bueno, yo soy castellano parlant, vas a intentar hacer la entrevista en valencià, pero bueno, es un amic molt bo de tota la vida y bueno. Hem compartit molts viatges, moltes experiències. Ell va estar també a nivell oscur i 13 passos. I res, un bon amic. Parlem no, també un poc de com eren aquests inicis en tota l'escena. Estem parlant d'un moment en què ara ja no és tan habitual, però en aquest moment el graffiti i el hip-hop estava tot molt relacionat. Mm. I estem parlant més o menys, això seria a finals dels 80 i primeríssims 90. Sí, sí. Nosaltres vam començar allà per el 88, 89, ja estaven en 11, 12 anys, estaven ja embrutant les parets i després ja per la música el mateix. Anàvem a Jams, a Alacant, a València, i érem molt xicotets. Anàvem caminant per les vies de Benetuser a València i de normal en Malilla es feien algunes i no sé, era una altra època, perquè n'hi havia, a lo millor en València, 100 persones que li agradava això i sempre anaven tots a tots els llocs. Digue'm, aquesta època, no, aquests jams que estàs comentant, tinc entès que era, no, Emi que anava en un camió, el Sam F, fotocòpia de fanzines... Parlem un poc d'aquesta escena, perquè és molt, molt autèntica i... Sí, el Emi, el Eddy, el Stone, que estava allà en aquella època, el Verso, el Jamo...
el Sito, n'hi havia gent d'una generació una miqueta més major que jo, i no, eren els autèntics precursors del hip-hop i el rap així a València. I tu en aquesta època firmaves com a Donk, i jo suposo que això, que no sé jo si n'hi havia Hall of Fames d'estos en Malilla o què, i ahí començaries tu a fer pintarrajear. Sí, i parets, i bueno, en polígons, en tot això. Val, i una altra cosa que també tinc entès, no? De fet, tu has comentat, a tu la música t'arriba per Alacant i sembla ser, no?, que Alacant en aquest moment era molt més important que València pel que fa a l'escena, i vosaltres vos influenciàveu d'Alacant. Sí, jo crec que jo diria que a nivell quasi nacional, Alacant, si no va ser el centre de on va eixir tots els grups més underground, les millors artistes de graffiti, tot això, junta a Madrid, seran les dues ciutats que valen començar aquesta moguda. I els vostres contactes en Alacant, quins eren? Els nostres. Nosaltres anaven a veure a la gent de la zona nord de Posi, a Piccolo i tota aquesta gent, però tenien amistat amb el Force, d'Activitat Vandàlica, amb Missy, la gent d'allà. I, bueno, i el xic que ens va donar les cintes era... Pound? Ostres, no me'n recordo ja. Però un amic de Linar. I més o menys ens ubiquem, no sé si seria 93, 92, perquè tu comences a fer de DJ en Inar, no? Sí, allà per el 94. Jo ja portava 4, 5 anys comprant música, anàvem a Dosis, a València, a Harmonia, i bueno, demanant per internet, bueno, per internet, per telèfon. Agafem un amic que parlava alemany o francès, i tocaven a tendes i ens enviaven els vinilos. I, diguem, este és el primer material en què tu punxaries, punxant en vinilo. Tu, de fet, crec que tu sempre has punxat en vinil. Sí, vinil. I el primer grup que traeu és... Nivel Oscuro. Nivel Oscuro. Nivel Oscuro, això ara tindrem així una persona que ens ho contarà. Bueno, deixem que siga ell qui ho conte. Hola a tota la penya, soc Jesse, salutacions. Bé, jo vaig conèixer el Loren l'any 93 al bar dels pares del Febe a la plaça Segovia, molt prou de Sant Marcelí, i ells estaven fora, el Loren, l'Ina, el Febe, el Sade, ja saps, amb pintes de rappers, jo portava una samarreta d'Ice-T, se miraren d'alta a baix, i per aquella època era molt estrany creuar-te amb altres rappers. I ens hi va fer en connexió. Lo primer que feren sigue formar un nou grup d'escriptors de graffiti, que era la Golden Syndicate Crew. I cap a l'any 95 farem un viatge a Saragossa amb el Casal Jove de Benetússer, i allí fliparem a l'escena hip-hop que n'hi havia, i al tornar decidirem formar un grup de hip-hop que anomenarem Quarto Oscuro, que al final se queda com Nivel Oscuro. Bé, el Jesse sí, ens ha comentat moltes coses des d'eixa trobada casual. El bar d'Einar suposo que també seria un lloc de trobada per a tota la gent de l'escena. Sí, este era el bar de Febe, que estava a Sant Marcelí, i bueno... va ser una cosa algo estranya, perquè se va creuar un xaval una samarreta d'Ice-T per davant i li van parar. Oye, tu, ¿qué haces con esa camiseta? ¿Qué tal? ¿Que te gusta el rap? ¿Te gusta el tal? Y así. Fue así, directamente, vamos. Y ya desde entonces, juntos, vamos. I també el que comenta dels grups de graffiti, això que era, diguem, se juntava grupets per a... Sí, eren crius, no? Sí, crius. Crius que per a juntar-se, per a anar a pintar junts per ahí o... i tot això. No era... Sí, era com un grup d'amics, realment. Saps si queda alguna pinta teva d'aquesta època o ja s'haurà més borrat totes? No sé. Jo per allà, quan vaig començar ja directament en la música, ja per el 96, 97, 98, ja vaig deixar de pintar. Fa 2 anys em vaig juntar amb Inar i Febe i vaig fer una i bé... Després de 20 anys, estava bé. En plan remember. Val, i després tenim un altre viatge iniciàtic, no? Diguem, estaven primers d'Alacant, ara n'hi havia un a Saragossa, i d'ahir si ho... Crec que éreu al principi, éreu els tres, no? Convençuts que calia fer un grup. Sí, érem més, perquè érem... Tots els que anaven pintant i tots els que anaven d'amics eren del grup, però clar, logo... ni havia que escriure, ni havia que fer música, ni havia que intentar fer algo, i
i hi havia gent que passava totalment, que li donava igual. Entonces ens quedàrem els tres i en aquesta època és que ja érem amics de Raje, Chae, Nega, de Nece, que estaven a Paiporta, i ja érem amics, i ens xutaven ja en ells. Aleshores van començar junts els dos grups. I, diguem, al principi es deia Quart Oscuro el grup, tinc entès, no? Això duraria poc, suposo, també per... Sí. I ja se passeu a Nivell Oscuro, que són traus les primeres maquetes. Sí. I, diguem, també d'aquesta època n'hi ha una cosa que molta gent no sap, i és que encara no tenies el teu nom definitiu. I bé, lo que a lo millor no molta gent sap és que Loren firmava con Donk. I una volta escoltant en el baix que tenia Elina davant del seu bar, a Two Life Crew, en concret la cançó Through the Deed, sonava això. I amb el cachondeo de que sonava Loren D, se queda com a Loren D. I això, vinga, una abraçada molt forta. Gràcies. Sí, sí, de veritat. No lo desmientes, és veritat. Sí, és veritat. Molt bé. I el bar este seria Les Palmeres, es dia, no? Sí, Les Palmeres. A més, és que estàvem buscant el meu nom i era DJ Donk, DJ D, DJ tal, i va ser, pues, mira, una curiositat. Val, aleshores, Nivell Oscuro, com tants grups, comença en l'embrancida d'una sèrie de gent, al final se quedeu tres, i diguem que l'amor natural era juntar-se amb, no sé si és el Nega només, i ja quan se funda 13 Passos. Sí, estàvem fèiem el primer concert junts, o sigui, el primer concert dels dos grups va ser junts, i jo crec que ja des d'ahir, des dels primers assajos i això, ja estàvem molt units els dos grups, i no era qüestió de temps, farem 3-4 concerts els dos, a Alacant, a València, a altres llocs, i crec que anava per ahí la història, i vàrem decidir de quedar-nos en 13 Passos. Estava Chae, estava Raje, estava Nece i en Nega. Els quatre. Digam que el que va passar era que els tres integrants que quedaven a Nivell Oscuro passen a formar part de 13 Passos. Sí, sí, es juntarem i ja està. És que anàvem, començarem com Nivell Oscuro i 13 Passos, després com la fusió de Nivell Oscuro i 13 Passos, i després ja diguem, mira, 13 Passos i ja està. I poc a poc els membres, pues, varen deixar de fer música, o varen deixar de costat una miqueta d'escriure, i bueno, al final ens quedarem Jesse, Ina i Nega. Clar, és que també hem de tindre en compte que l'escena en aquest moment, si ara ja és relativament reduïda, en aquesta època seria, el que sí. Tu has dit, serien 100 persones. Sí, i tot el món anava a les festes que anaven en pubs o un concert. Venia un concert del Club de los Patapiolentos, i anava tot el món, tot el que havia a València. Si hi havia 150 persones, 150 que anaven. I sempre ens trobàvem els mateixos en tots els llocs. I a part, els grups eren 2, 3, 4 grups, d'ahí ja van anir més grups, com Ment en Blanco, com Predicadores, però de primeres estava Parnaso, estava... Lo Rapenat... Havien grups que, bueno, i fèiem el que poguem, sense material i sense res. Hola, Loren, ¿qué tal? Soy Nega, ¿cómo estamos? Pues bueno, yo lo que tengo que decir es que si se habla de la historia del hip hop en Valencia, en esta ciudad, esa historia pasa inequívocamente por Loren, ¿no? Yo la duda que quería comentarte es cuando empezamos con 13 Passos y... con el Ina, el Jesse y todo esto, a mí lo que me llamó la atención es que desde un principio ya tenías muy claro que querías ser DJ, ¿no? Y por aquella época era bastante raro, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser el MC, el rapero, que es un poco el centro, el que más llama la atención. Y tú ya tenías muy claro que, pues eso, los platos, la mesa, la producción, ¿siempre lo tuviste claro desde un principio? ¿Alguna vez se te pasó el micro y rapear? Bueno... Yo lo voy a decir en castellano, que me voy a aclarar más. Empecé escribiendo con Nivell Oscuro,
De hecho, bueno, es que no teníamos nada ni para hacer música prácticamente. Entonces empezamos todos escribiendo. Y es, la verdad es esa, que llevaba ya 4 o 5 años comprando vinilos, comprando CDs, comprando material. Y creo que es lo que más me llamó. Es que tampoco es una cosa que me haya gustado mucho siempre, estar siempre en primera fila. O sea, es algo que hay que valer para eso también, para saber estar ahí, saber un poco defenderte en eso. Hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. Yo quitando hasta que saqué el disco de Charlie del Mártir, del 2015, creo que siempre había estado detrás. Y hasta ese momento nunca pasé a primera fila, por así decir, de que todo el mundo me conociera y todo el mundo supiera quién soy físicamente también. ¿Esta decisió més des del principi de nivell oscuro o al principi sí que ja és un poc cap davant? No, jo crec que des del principi. Des del principi ja. També suposo, no, que era per això, no? Precisament per el fet de portar des dels inicis comprant música i tal, series el que més entenia de... Sí, a part ja tenia uns plats a casa i tenia algo de material per a poder punxar i per a poder... Tenia l'ordinador, jo... Tinc la sort que des dels 8 anys ja tocava ordinadors i tocava... Tenia una miqueta. I diguem que amb 13 passos el que ens trobem és que és una espècie de consolidació també un poquet, no sé si del grup, de l'escena, de les dues coses. Sí, jo crec que per això vam decidir de deixar un sol grup, perquè anaven ja a llocs una miqueta més grans, a Alacant o a València, a Sales ja... grans, duien darrere un volum de gent molt, molt important. Varen tindre allà per el 97 o 98 un premi per el grup més taquillero del Paper Se Matao, que allí anava tota la gent a actuar, grups molt importants de l'època, i nosaltres varen vendre 380 entrades. Va ser una autèntica burrada perquè no cabia la gent dins. I jo crec que va ser un poc la línia que va delimitar de dir, hòstia, això va cap amunt. També és aquesta època, a finals dels 90, on comencen a haver concerts forts, diguem, vosaltres comenceu a fer de teloners, de Control Machete, crec que també hi ha un concert d'Orixas, no sé si és en una plaça de Bous... Sí, en la Pèrgola, en Castelló. A més, la Pèrgola plena, no sé si hi havia 5.000 persones, no sé quant gent cap allí, però crec que eren 5.000 persones, una cosa així, no? I... També a grups de l'època com SFDK, com Sol Lo Solo, com molts grups. Varen fer cap a... des de 96 a 2002-2003 uns 100 i pico concerts, que són molts. Per a l'època són molts. Per a l'època són molts, i sobretot tenint en compte que és una escena que en aquest moment estava naixent. Sí, sí, estava naixent. Jo recordo molt el concert de la Nokey Jam en la sala Roxy, que a soles tenien disc... bueno, estaven en el concert, estava Ari, Violadores del Verso, SFDK, Geronación... bueno, molts grups. I a soles, Jazz Tu... I crec que soles tenien disc Jazz Tu, Ari i ja està. I SFDK crec que tenia un maxi i Violadores també, en aquesta època. Un concert que en aquesta època segurament passaria desapercebut, però que són grups d'estos que han marcat l'escena a nivell espanyol. Sí, se va plenar la sala també i estava començant Rapaz Producciones, estava començant Taboy Records, que era un sello... un setxell que el propietari era madrileny, però vivia aquí a València, i era una època bona per a molts grups. I digue'm, la vostra consolidació podria dir que arriba amb Subterráneo Estilo? O... Sí, la maqueta de Subterráneo Estilo és que vaig ir en un recopilatori a nivell internacional dels millors grups underground de cada país, i... d'ací d'Espanya vam venir nosaltres i un grup de Màlaga, crec que era. I, bueno, va ser un bon canxo per a la gent i per a tot. I a partir d'ací també passa una cosa, perquè, en certa manera, no és el que dius, com que tu mai no has tingut protagonisme, desapareix 13 passos, que suposa que és l'evolució natural de cadascú
dels integrants, per, i si seria el motiu, no? Per, quin fos el motiu per el que... Sí, jo crec que 13 Passos realment no se separaren, simplement van deixar de fer coses, i crec que va ser perquè passarem un moment que en aquella època no sabrem com gestionar-ho. I va ser ens van posar un contracte discogràfic, que era una empresa que treballava per Universal, i era un contracte una miqueta de l'època, que qualsevol de grup tenia que estar fent coses durant 5 anys o 10 per a aquesta gent, que no podíem, teníem unes dates marcades i no volien firmar-ho, i crec que això ens va parar una miqueta. La il·lusió, un poquet, és que no ens va agradar la història. I tingueren la sort de que aquesta gent varen ser els que ens buscaren dos bolos molt xulos, en Totequín i el d'Orixas, crec que va ser. I, bueno, una oportunitat que deixaren passar, i crec que a partir d'ahir ja l'alma una miqueta del grup se va anar un poquet. I a partir d'ací, més o menys, cada integrant va a la seva trajectòria en solitari o simplement acaba la seva trajectòria. En el cas del Nega és Los Chicos. Mm-hmm. I ací jo tinc els meus dubtes, o sigui, el primer DJ de Los Chicos eres tu, és el Boca. Boca. Sí, jo crec que els primers concerts els vaig fer jo, crec. Els dos o tres primers en la sala Mogambo, en una sala del Perelló i una altra més. Tres concerts crec que va fer en ells. I després ja el Boca és que estava produint-los, estava fent moltes coses en ells ja de fa temps, i es va canxar en ells. I crec que també sou de Benetusser tots, no? Sí, som tots de Benetusser. Som tots amics i tots... I ese bressol del rap local, que és Benetusser. Sí, Benetusser, Alfafar, Sedaví, són pobles Pai Porta, però són pobles que porten ja molt de temps i crec que n'hi ha una base bona i sòlida allí. Llavors, diguem, tu en Els Chicos estàs en els inicis i pues en els discos sí que algun tema el produeixes tu. Sí, tres de la primera maqueta i es va gravar tots els temes i, bueno, es va ajudar una miqueta també ahí. Però després ja el que són concerts i tal és el Boca, no? Sí, Boca. Boca ja des d'ahir, ja Boca. Uh-huh. Bueno, ara està des Martín. Des del principi també. Ara ja està Martín. Sí, ara Martín, la gent va canviant també. De... Ja, això no... Sí, els treballs i moltes coses tenen a veure. Llavors, diguem, així en la teva biografia n'hi ha un forat entre 2000, finals dels 2000, que exactament no sé què fas, a banda de preparar, suposo, lo de la Naranja Mecànica. Sí, no, i produir, i en... Sí, tinc temes gravats de 13 passos de 2006 i 2007, proves, però mai van tornar a enganxar i jo no vaig deixar de produir i fer música i bo, fins al 2010 una cosa així, que són 3-4 anys que estava també més volcat en el treball. Jo soc albanyil i arribava a casa a les 10, a les 11 de la nit, treballant en zones molt, molt llunyanyes i en cortes de pallars i sitis així. I val, o sigui, això vol dir que n'hi ha temes per ahir inèdits de 13 passos que no han eixit a la llum? Sí, que no han eixit. Ni eixiran, però per ahí estan. I per què no eixiran? Perquè estan sense acabar. Estan gravats la part d'un, n'hi ha errors, n'hi ha fallos, eren proves, i bueno, ahí estan. No, però això us ajunteu, ho traeu, podeu treure això com a rareza. Sí, la relació entre nosaltres és bona, entre els quatre. I jo crec que qualsevol dia, pues no igual que ens van ajuntar per a la Naranja Mecànica, jo crec que podem fer alguna cosa, però bueno, el que era el grup ja va passar i és complicat. Parlem un poc de la Naranja Mecànica. És així recopilatori, crec que el treus en més de 1.000. I, bueno, eixiria en 2011-2012, però ja porta abans preparant-se. Sí, 2 anys. I bàsicament ahí traus a tota l'escena. Sí, l'escena que havia en aquella època, que era molta. N'hi havia gent com Jaion, que venia de les primeres batalles de Guys, de Red Bull i tot això, i era molt conegut, i després ja estava Toni en Pancho. El Pancho en xa època era Sofizó. Sofizó, sí, sí.
I bueno, era va ser un repte perquè jo volia donar a conèixer un poquet el que es feia en València, en la ciutat, i me va costar bastant. Te va costar, no? Perquè hi hauria gent que estaria retirada i tindries que activar-los. Després sí, hi havia gent que anava... Sí, hi havia grups que ja estaven una miqueta desencantats i els va passar música i els va agradar i ja està, i col·laboraren. En total, que serien 20 grups aproximadament? 22 o 23. El teu poder de convocatòria està... Sí, està sí, ahí. 22 o 23 grups. I diguem que d'entre tota aquesta gent hi havia una persona de la que després podrem parlar molt. Bueno, bon dia, que jo vaig conèixer a Loren fa pues, quasi 10 anys, més o menys, 9 o 10 anys. Jo ja el coneixia de que era un referent en València, perquè era el productor de 13 Passos, que és el grup, diguem, més important de la primera part del hip-hop a València. I tots coneixíem a Loren D, va ser mític con Subterráneo Estilo i, bueno... Era un referent. Entonces yo en València, la veritat és que estava prou fort, estava fent cosetes ja a nivell de que ja estava així de València, cantar, ja me coneixia la gent underground d'Espanya i tal. I bueno, pues va ser un enamorament a primera vista perquè volia rescatar a tots els MCs de València en un disc de les seues bases i jo me vaig presentar ahí, van connectar en seguida, van parlar de tot i si no recordo mal, va ser el primer tema del disc. El que vaig gravar jo. Hi havia 20 artistes, doncs jo vaig ser el primer a anar i gravar el meu tema. Després ja va ser un any de treball de Loren D i a partir d'ahí, doncs això, que van connectar molt bé, ell no estava pinxant a ningú en aquest moment, doncs ja vam constituir el grup, Charlie F. Loren D, i vam estar 8 anys junts. Entre dos discos junts, tres o quatre maquetes, un fund de vídeos... O sigui que bé, és un premi molt merescut i m'alegre molt com amic i com germà. Bueno, què dir? 8 anys junts... Sí, Charlie... Además es que... paso otra vez al castellano. No pasa res. Charlie, además es que contacté con un montón de grupos en esa época... Y si no tardo en venir un día o dos, en venir a grabarse el tema al estudio, fue flipante. Es que aparte es un tío que desarrolla mucho, lleva escribiendo poesía desde los 10 o 11 años, no le cuesta nada escribir, porque lo he visto. Se pone a escribir y le nace escribir rimando, y le nace eso, y bueno, aparte se lo cogió con mucha ilusión y fue el primero que vino a grabar. Y bien, a partir de ahí enganché con él una época muy buena, porque... le ayudé con el trabajo que él tenía a medias, que era Señora Muerte, pase usted primero, y le ayudé a terminarlo, tres canciones que le quedaban y masterizar y alguna cosita, y bueno, a partir de ahí ya me enganché con él en directos y en cosas y vamos, agradecidísimo siempre de la confianza que tiene en mí y de todo, y vamos, y aparte es un artistazo, está como una regadera, pero es un artistazo, y bueno, me encantaría verlo funcionar mucho mejor de lo que ya funciona, que funciona muy bien, pero al final es uno de esos artistas que creo que de manera injusta no se le está tratando como de verdad debería, creo. De fet, ara mateixa crec que està presentant un nou treball. Sí, 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 sacó trabajo hace un mes, una cosa así, ya está, ha empezado ya la gira y bueno, es un artista que no para, se mueve mucho. Nosotros, yo los años que he estado con él, él mismo montaba los bolos a distancia, no, nunca hemos tenido a nadie que nos llevara, nunca tal. Al final era buscar que como mínimo te saliera bien el fin de semana, de viaje, tal, lo que fuera, y la verdad es que nunca ha ido mal. Entonces, bueno, es un artista que tiene más de lo que mucha gente se piensa y que me gustaría que tuviera más, la verdad. Me el vas trobar en l'aeroport fa un parell de mesos que crec que se n'anava a Mèxic. Tu també estaves en esa gira o la feu? No, iba el solo en esa gira. Molt bé. A Mèxic. Bé, com has dit, no? El Charlie és efectivament una persona inclassificable, d'una profunditat major de la que molta gent es pensa. De fet, per a la posteritat a deixar fins i tot estar algun càntic més tallà, d'aquestes facetes oscures que molta gent no coneix. I bé, jo no sé què pensarà la teva parella, però és que al final heu sigut quasi no, un matrimoni durant aquesta última dècada on heu fet... bueno, els vostres noms, diguem, han estat associats l'un a l'altre. Sí, sí, muchas giras, muchos fines de semana juntos por ahí, muchas experiencias, es que hemos hecho... No sé, no sabría decirte, pero seguro que más de 200 conciertos juntos hemos hecho, porque ha habido años de hacer 40, 45,
50 y 8 años son muchos años. Entonces yo estoy seguro que hemos pasado los 200 conciertos juntos. Y bueno, mucha vivencia, nos llevamos muy bien, muy bien. Y luego es que Charlie es muy buena persona. Entonces, bueno, somos muy distintos, cada uno lleva la vida a su manera, pero vamos, un aprecio tremendo, le sigo ayudando en todo, sigo colaborando con él en todo lo que puedo. Entonces, bueno, eso. Así está bé fer recapitulació, no? Perquè bé, és un poc el que estàvem parlant. Traus la Naranja Mecànica en una espècie d'homenatge a tota l'escena valenciana. Suposo que no seria ninguna... No tindries ningun objectiu de dir esto es mi epílogo, ni mucho menos, però resulta que de manera, entenc jo, que casual, coneixes a Charlie, que en aquest moment estava, diguem, a l'alça en l'escena local, n'hi ha feeling, i comenceu una trajectòria que és això, són aquests 8 anys que... I també el que ocorre en aquest moment és que tu, que has estat, diguem, sempre a l'ombra en tot, continues sent DJ, ell és l'MC, ell és qui posa la cara, però ja se te coneixa, ja se te comença a veure't i a conèixer-te més. Sí, perquè el siguiente trabajo que hicimos, que fue Señora... Todos los ojos lloran mierda. Ese trabajo, claro, era prácticamente todo producido por mí, grabado por mí. Tenía colaboraciones como Che Rubén, como Soy Soprano, como Teco. Estaba el Hombre Viento también por ahí ya colaborando también en un tema ahí escondido. Y fue un trabajo que salió creo que el 1 de septiembre de ese año, de 2012 creo que fue. Fue un poco después de La Naranja Mecánica. Y bueno, 2012 o 2013, no lo recuerdo ahora bien. Pero vamos, fue un trabajo que reventó de una manera brutal. Se puso número uno en todas las páginas de descarga. Hay temas ahí que en poquísimo tiempo pasaron a tener 200, 300 mil visitas y... Claro, hicimos una gira muy grande con eso. Entonces, bueno, éramos uña y carne ahí, los dos, mano a mano, y creo que fue cuando de verdad dimos un pasito adelante los dos, tanto él como yo. Y eso sería fins a fa 4 días, ¿no? Porque... Sí, hasta hace un año y pico así que estaba... Yo tenía un momento complicado también en casa, estábamos yendo a sitios muy lejos y hablé con él y dije, Charlie, mira, lo siento mucho, no puedo seguir esta marcha que llevamos. Y claro, porque era fines de semana así y el otro también. Entonces, al final no pude continuar. Y luego ya aguanté unos cuantos meses sin hacer nada de conciertos y tal. Y luego me volví a enganchar, más o menos. Claro, porque, por ejemplo, la anécdota esta que te di yo del aeropuerto, ese anaba a México y eso creo que era un dijous. Vull dir, eso, obviamente, eso a tú te suposa sí. Una incompatibilidad a nivel familiar. Sí, a nivel familiar y claro, eran 15 días también lo que se iba y bueno, ya te digo, le ayudé, oye, montate otro equipo, búscate a alguien, ahora que te paramos unas cuantas semanas y tal, te ayudo a montarte lo que sea, hablo con Mise, que ya venía con nosotros de corista y con el DJ de él y con Buba, y con ellos va de categoría, la verdad es que muy bien. I en paral·lel amb la teva trajectòria com a, amb Charlie F, també n'hi ha, tu continues col·laborant amb molts altres DJs i un d'ells seria Valtònic. Sí, el Valtònic es que lo conozco desde que era un crío, porque la primera vez que fuimos nosotros a Mallorca, él ya hizo un recital con Charlie allí, y era muy joven, no sé si tendría 17, 18 años, o... De todas maneras, yo ya lo conocía porque compartíamos el mismo sello con Mes de Mil, él sacó un disco con Mes de Mil cuando sí, era un chaval. El de Rap Rural. Claro, y yo ya lo conocía, lo tenía más o menos controlado, había leído alguna entrevista que le llegaron a hacer y cosas de estas. Y bueno, lo tenía más o menos controlado musicalmente. Y desde ahí nos conocimos, él enseguida congeniamos bastante bien y desde entonces tengo una buena amistad con él. Además es que es un chaval muy buena gente, no tiene nada que ver la imagen que un poco se suele dar también en los medios también. Al entrar ya en el tema político, que justamente él estaba completamente aparte en esa época, al salir todo el tema este de la condena y todo esto la ha hecho polvo, pero bueno, en lo que es el tema de la imagen. Això, diguem, comença més o menys 2011, no? Perquè crec que el disc sí. De Més de Mil serà 2011, que també coincidirà més o menys quan comences a fer coses en Charlie. Sí, sí. I diguem, és una escena encara prou underground, no? Per la qual cosa jo entenc que cada volta que hi venia a València o que tu anaves cap allà, acaba veu... Sí, después fuimos el año siguiente, creo que fue, volvimos a hacer... parada allí y hicimos con él Mallorca y Menorca. Hicimos dos conciertos con él y estuvimos todo el fin de semana juntos, entonces claro, pues bueno, hay buen rollo con él, la verdad es que me sigo llevando muy bien, sigo hablando con él todo lo que puedo, entonces cuando le pasó esto también lo mismo, me avisó, oye Loren, me ha pasado esto, me han salido algún concierto por la península para hacer porque...
para ayudarme y para tal me la han ofrecido, y con caja de resistencia, con no sé qué, con tal. La mayoría de sitios no iba ni a caché, era lo que la gente quisiera darle. Y yo le dije que, mira, no te puedo ayudar, no te puedo dejar dinero, no te puedo dejar tal, pero te puedo ayudar con la música, con lo que pueda. Y me fui con él a un buen puñado de conciertos. Y bueno, bien, una experiencia muy bonita. Eso es tú, digamos, y abans de tot això, en els discos també li produïes temes i tal, ¿no? Sí, alguno le he producido. Lo que le ha ayudado mucho es el tema de mezcla, porque él se lo ha hecho siempre todo él, producirse, grabarse y todo eso, y está más verde, y le ha ayudado un poquito. A veces me ha pasado cosas, se la he arreglado un pelín y se la he devuelto más o menos bien. I, digam, esta relació, doncs això començaria 2011-2012 sí, aproximadament. No acaba perquè ell continua en actiu, però, òbviament, el tema legal, òbviament, això ha afectat molt. I, digam, que un altre dels artistes on has col·laborat tu molt és Tessa. Sí, Tessa. A Tessa la conozco desde esa época, 2012-2013, porque ellos ya con El Delito ya hice cosas con ellos, con ella y con Jacal. Y, bueno, la verdad es que es un terremoto y ya te digo, yo los considero como amigos, tanto ella como Jacal. Y bueno, es una relación buena que tengo ahí con ella. Cuando paré, a los meses que quise volver a reengancharme, hablé con ella también. Rubio tenía que dejar por trabajo y por tal, tenía que dejar de ir con ella. Entonces me enganché con ella también. Fue la época esta también de lo de Baltonic. Entonces, bueno, me enganché un poquito con los dos otra vez a hacer directos y hacer eso. Y bueno, es una persona, vamos, que es un... Eso, una bomba. Cualquiera que la conozca. M'agrada això que digues del terratrèmol, no? Perquè Charlie i Tessa, òbviament, tenen molta personalitat. Sí. Però, en canvi, Baltònic és el xic més tranquil del món. Sí, dir, parles molt tranquil. Ell, o sigui, parles en ell sobre quan va fer la roda de premsa aquella abans que tinguera que anar-se'n. El tio més tranquil del món, o para Ed, vull dir, fins i tot diries que és poca cosa, no? Però sembla curiós una persona que els càrrecs que té crec que són d'enaltiment de terrorisme. Sí, o sea, es que es una cosa que le pasó en un momento en el que estaba la lucha esta tan grande de todo, y yo creo que le perjudicó, porque no... el tema de la libertad de expresión, justamente la canción por la que le metían, las cosas por las que se supone que le han metido los 3 años y pico estos, al final eran tonterías. Era que si te mereces una bomba de destrucción masiva, son tonterías de un crío de 17 años, 18 años que las dijo en su momento, y que aunque las dijera hoy en día no tenía por qué ser delito. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, tú coges a tu vecino, el de abajo, te vas, le dices que lo quieres matar, que es un hijo de puta, lo máximo que te va a caer es una denuncia. Y te van a multar, te van a meter tal, pero aquí en este caso, pues mira, aparte hay una cosa que no sabe la gente, que es que a él no lo meten 3 años y medio como un preso normal, es con la ley antiterrorista. Entonces era aislado, a mínimo de 600 kilómetros de casa, una serie de condiciones que no es normal para una persona que en teoría es un frutero, un chaval cualquiera, y no es muy normal eso, pero bueno. Él hace poco cuando estuvimos allí, que estuve con los chicos del Maíz, él, lo primero que les dijo, dice, es que todo esto viene por una canción. O sea, es que al final, cualquier cosa que pienses que viene por una canción, una condena así, es brutal, pero bueno, digas lo que digas, creo yo, ¿eh? La lletra que era una bomba de destrucción nuclear. Sí, sí. Él, que además es el que le está haciendo la vida imposible, Jorge Campos, que ahora está en Vox de Mallorca. El elemento, pues bueno... Val, aleshores, tornem a València, no? Tornem a Tessa, perquè de fet tenim ahí un tall de veu. Hola, soc Tessa. En primer lloc, dir que estic contentíssima del guardó que s'ha endut Lorendí. La veritat és que pense que era necessari un reconeixement a una figura tan important dins del rap a València i, bueno, quasi al rap nacional, no?, com ha sigut Lorendí, que la veritat és que, collins, a mi, per exemple, la veritat és que m'ha vist créixer perquè, pues, m'he gravat allí els CDs des del primer que vaig gravar, des del primer, la primera maqueta que vaig gravar, sempre he tingut a Lorendí darrere. La veritat és que, bueno, com podreu apreciar, ha sigut una sort, no?, he après molt d'ell allí en les hores d'estudi i en... Bueno, la veritat és que ha sigut tot un luxe. El tio és superprofessional,
però al mateix temps ho fa per amor a la pròpia música, per amor al propi rap, i això és el que falta, gent com ell, gent que estime el que fa tant com ell, que siga capaç de dur tots els anys que fa, perquè Loren, des de 13 passos que va allà rulant per ahir, i encara atent al que arriba per primera vegada amb un somriure en la boca, i la veritat és que és la humilitat feta persona. Bueno, no, es verdad, Tessa desde el primer día ha confiado en mí, ha venido allí al estudio a que le ayudara, que grabara con ella, y bueno, y la verdad es que muy bien, hay una relación muy buena, porque aparte ha habido muchas producciones también mías en sus cosas, y bueno, una relación muy, muy chula, y ahora que estoy con ella, pues más todavía, estamos compartiendo muchas horas juntos, entonces bueno, muy bien, muy contento. Clar, en Tessa comences, suposo jo, que per a la primera maqueta quan ja és en solitari, no?, quan es deixa l'anterior formació. Sí, estava... Bueno, le grabé con El Delito, le grabé con Santi, con Ben de Ponent, la de Mil Historias Compartides, que además creo que estuvo nominada también para los Ovidi y todo. La maqueta estuvo muy bien, porque aparte eran pues uno de Benifayó y otro de Almusafes grabándose una maqueta, y bueno, estaba curioso. Y bien, y luego también, claro, en el Altesa tengo un peso bastante grande porque, claro, lo grabo todo conmigo, hay muchas producciones mías. La verdad es que a mí me gusta involucrarme en las cosas que hago, porque yo siempre lo digo, si hay un consejo que tengo que decir a todo el mundo, que lo que es la música es algo un poco que tú tienes que hacer lo mejor que puedas todo, y luego ya no depende de ti si funciona o no funciona. Entonces conviene tener un trabajo aparte, como yo he tenido la suerte de trabajar en la obra mucho tiempo y hacer la música como algo, como un hobby, y me lo sigo tomando igual, sigo intentando hacerlo igual, porque sabes que tampoco depende del todo de ti, es hacer lo mejor que puedas. Y bueno, es un poco el consejo que siempre le daba a todo el mundo que viene a mi estudio, que intenté mantener como una vida aparte de la música, donde tenga una base también para de ingresos o de lo que sea, porque si no es complicado vivir de esto. De tota manera, vull dir, encara que tu t'ho agafes en calma i tal, la col·lecció d'artistes amb la que has estat en directe, com amb la que has fet discos, és brutal. Sí, yo el otro día lo hablaba con un amigo productor, y así por encima, en los últimos años, habré grabado cerca de las 1000 canciones, yo qué sé, es que muchísimos artistas de Valencia han pasado por mi estudio, tengo buena relación con prácticamente todo el mundo, entonces, no, es algo que, mira, tengo la suerte de haber tenido tiempo también para poder hacerlo, y bueno, la verdad es que muy contento también con todo este tiempo. Y lo del premio, vamos, es que eso es una sorpresa, vamos, cuando contactaron conmigo yo no sabía ni qué decirles, porque yo lo primero que le dije, digo yo, pero esto toca a gente como yo, porque yo soy alguien que está detrás y hay gente que hace lo que yo hago, ¿sabes? Al final, pues bueno, me ha tocado y ya está. Y yo me lo tomo también como un poco a... que es lo que yo les comenté, yo me lo tomo un poco como un premio a la gente que hace lo que yo hago también, gente que está trabajando en los estudios, gente como Mark, gente como DJs, como Rosville, como tal, que llevan toda la vida también ahí peleando, y yo me lo quiero tomar como que es un premio un poco para nuestro colectivo, ¿sabes? Entonces, bueno, me ha tocado a mí ser la cara, pues seré la cara. Home, és que, clar, estem així repassant des de finals del... Vull dir, des d'un dia que casualment arriba a les teves mans uns vinils de... No sé quin grup serien. Claro, llegaron las cintas, eran de Randy MC y Beastie Boys. Des d'aquella cinta de Beastie Boys fins ara plogo prou, i és el que has dit, no? Si has arribat a fer més de 1000 cançons, mira... Sí, sí. I segurament ni s'ho imaginàveu allà en aquesta època. No, que va. I más luego, después de un poco la parada esa de 13 pasos, de los años esos que estuvimos ahí un poquito parados, la verdad es que tampoco me pensaba volver así a la música. Me enganché, creo que fue gracias a... Ya, nunca había dejado de hacer cosas, pero me enganché de lleno gracias a Rap, que le grabé también la primera maqueta. Vinieron a buscarme a posta a través de Yezi, y creo que gracias a ellos y a Mystical Soldiers, que también se habían hecho un grupo, un componente de Mente en Blanco y PFC, que era Honky, se hicieron un grupo también, y en esa época me volví como a enganchar realmente, me puse a hacer cosas otra vez de lleno, fue cuando me puse a producir muchísimo, y como había juntado tantas producciones, dije, ostras, pues tengo para hacer un disco, ponerme en contacto con la gente y hacer un disco, y yo creo que fue la época clave, el 2010 o 2009, una cosa así. Y estén parlant de la Naranja Mecánica. Sí.
Sí, sí, ya a partir de ir a Naranja, ya aparte de estar haciendo cosas con Naranja, ya hacía cosas con otra gente. Tengo amistad con gente de la música, gente que ha estado en Benito Camela, gente que ha estado en tal, bueno, y he hecho cosas interesantes en esa época. Podrían pasar algunos ejemplos, ¿no? Dices, sí, colaboraciones raras, porque tenía eso, amistad con el bajista de no sé dónde, el batería de tal, el... Y bueno, contactaron conmigo para hacer un remix, por ejemplo, del Sueño Elvira, un grupo que era rollo Tino Casal y como, ¿cómo le llaman? Como gótico, era como un rock gótico y eso, y hice un remix, por ejemplo, ahí con scratches y con una instrumental mía, sampleándoles a ellos y bueno, estuvo, está curioso, son cosas curiosas que he hecho durante la época. Y que permiten, tanto a un grupo como a tres, permiten experimentar mold. Sí, luego por ejemplo he grabado un disco con Imagine, que es con Patti Keaton, que es la cantante, con Agustín Torres, y bueno, y la verdad es que son cosas alternativas al rap que también está guay. O sea, me gusta hacer un poco de todo, me gusta la música en general y me gusta colaborar en esas cosas. Ahora mismo con Hora Marítima, por ejemplo, un grupo que es cajón, guitarra y un chelo. Y bueno, es algo chulo que cuando lo estás grabando mola y bueno, son cosas que colaborar con gente así está guay también. Aixina, en plan curiositat un poquet malsana, quan no estàs escoltant rap o hip-hop, què escoltes tu de...? Sobretot, no sé, soul, R&B, es que escucho un poco, es que escucho de todo, por ejemplo, ahora estoy escuchando La Otra, o estamos escuchando en casa Que te calles, o grupos que tampoco son del todo cercanos al rap, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que bueno, me gusta todo en general, más o menos, quitando lo que sea un poco más popular, más tal, más eso, más lo que más se suele escuchar en la radio, eso de normal no lo suelo escuchar mucho. I bé, hem repassat, no?, molts artistes que han col·laborat amb tu, el Toni, que tenim també el cas de Tesa, etc. N'hi ha algun altre grup d'estos que has fet moltes coses en directe últimament? O Machete, pot ser? O... Sí, Machete en Boca... Bueno, con Machete en Boca es que empecé con la prima, le grabé su primer tema, una colaboración que tenía con Oral de Audio Kings. Y bueno, la verdad es que nos quedamos flipados porque ya me lo decía él, dice, esta chica, dice, es la mujer de un amigo, dice, el otro día rapeando ahí en la calle o en su casa, no sé qué, dice, no veas cómo rapeaba, y fue traérsela allí para meterla en la cabina y grabar, y vamos, se puso allí a pegar cuatro gritos y alucinamos un poco, y ya desde entonces me puse a trabajar con ella, sobre todo con la prima y San también, luego ya cuando ya hicieron el grupo ya todas y eso, ya me tuve que echar un poco al lado también. Tenían otras cosas también en mente y ya te digo, no grupos, pues bueno, con Chávez, por ejemplo, estoy ahora trabajando mucho, le estoy grabando todo desde hace unos años, con Bajo Cero Che hice muchas cosas también, que aparte ahora están volviendo y creo que es, yo para mí creo que es el grupo en Valencia que creo que tenía que haber despegado hace unos años y no sé si ahora lo conseguirá hacer, porque la verdad es que tiene números y tiene seguidores y tiene gente que creo que lo conseguirá hacer, aunque hay gente muy joven también. Está nada al 015, está un montón de gente en Valencia que están ahora fuertes. La verdad es que hay una escena bastante potente. En ese sentido también la perspectiva que dona la edad también es importante para veure, porque voy a decir, un concert de Machete hoy en día que pueden ser fácilmente 100 personas... Sí, o más, sí, sí. Y en aquella época juntar a 100 era juntar absolutamente a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Y las salas igual. Hacían, yo me acuerdo de ir a sesiones de... He ido a pinchar a sesiones para breakers y cosas de estas, y a lo mejor estábamos 80, 90 o 100 personas. Y era para bailar, realmente era para que pudieran bailar los breakers, íbamos DJs, estaba yo, estaba DJ Cáncer, estaba el Elco, DJs que en esa época pues íbamos a pinchar por ahí para que los breakers bailaran en las salas. Es que claro, cuando estábamos al principio ahí estabas un poco más tímido y no has hablado, pero podemos hacer la roda, ¿no? Acabar pel principi. Sí. Parlem ara d'aquell xicón de Benetusa que tindria 10 i pocs, coses que tu ara a lo millor davant de les teves filles no admetries, com pintarrajear todo lo pintarrajeable, no sé jo si l'època dels trens... Sí, pasar una noche vieja pintando, por ejemplo. Eso hoy en día, claro, yo no sé la gente lo que lo harán, pero nosotros, yo lo he pasado con Ina, llegan una noche vieja y decir, no, nos vamos a tal sitio, no, vamos a comprar botes y nos vamos a tal sitio y pintamos. Y pasar la noche de noche vieja pintando. Y bueno... Eso, pues en esa época es que todo año, todos esos años 90, la verdad es que fueron años
raros, chulos, porque claro, estaba empezando una movida que no todo el mundo controlaba del todo bien, no sabíamos muy bien lo que hacíamos tampoco en cuanto a rap y tal. Habían los referentes, el primer referente fuerte, habían grupos maqueteros, como BCN Posi o ya te digo, los de Alicante. Y no sé, yo creo que hasta que no empezaron a haber grupos referentes como Mucho Muchacho, como el Club de los Batallas Violentos, como Geronación, que salió también pronto, ese tipo de grupos yo creo que fueron los que un poco nos metieron a todos en el rollo de verdad a final 97, 98. Yo creo que a partir de esa época es cuando de verdad empiezan a hacerse las cosas ya bien. Que es también más o menos cuando ya alguna gente comenzó a tener internet, ¿no? Porque antes ya sí que era... Sí, internet este famoso del módem que hacía el ruidito pi, 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 pi. Te podías pasar un día entero para bajarte una canción. Y bé, podem tancar en esa imatge, no ho sé, 50 grafiteros que s'ajuntaven en una jam improvisada totalment en un equip de música enorme. No sé jo si la gent també cremava els pots de pintura quan s'acabaven, i aquesta escena caòtica... Sí, jo crec que si hay una escena de antes que me viene a la cabeza es la famosa jam de Malilla. Eso fue brutal porque nosotros éramos niños con 13, 14 o 15 años y estábamos yendo de Benetúser allí por las vías. O sea, íbamos andando por las vías porque no sabíamos exacto dónde estaba. Hasta que llegamos al sitio y era un camión ahí con unos altavoces gigantes, pinchando el Emi, creo que era, y el Eddy, eran los que estaban allí. Y luego todos los veteranos de Valencia, que ya te digo, yo sigo manteniendo contacto con muchos de ellos. Hay gente que siguen en activo, como tanto pintando como intentando hacer música, como verso, como gente así, que bueno, para mí es si hay una cosa que hay que tener en esta música es el respeto. Y ya te digo, gente como Verso, como Sito, como Jamo, como el Nova, por ejemplo, que sigue pintando, como gente así, vamos, se merecen todo, porque son los primeros que empezaron aquí en esta ciudad. Clar, això donava per una altra entrevista, o fins i tot per aquell documental que crec que ja té més de 10 anys que se feu en el seu moment. El Nova en el seu moment era, tinc entès, no era el gran referent. Sí, era referent perquè el estilo que tenia era como... Era un estilo más tipo como Nueva York, gente, no sé. Era un estilo que creo que se hizo característico, que todo el mundo iba buscando donde acababa de pintar el Nova, el Pique, el Robe, gente que estaba siempre pintando por todos lados. Y bueno, tanto ellos como el Same, que también ha marcado una época, sobre todo el Same, porque era el tema de los trenes. Y bueno, a nivel de fuera han sido muy reconocidos y creo que siguen siéndolo. Doncs bé, jo crec que en això, no? en este cercle que hem fet de començar pels anys 90 i acabar en els anys 90, jo crec que podem deixar esta entrevista, un merescut homenatge a tota una trajectòria. Gràcies. Bueno, Loren, moltíssimes gràcies per haver vingut ací, ja saps que tens esta porta oberta per a tot el que vulguis. Gràcies a vosaltres. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.